The most interesting thing about Houston is that people move here for opportunity. So over 50% of the people that live in this region weren't born here. If you talk to people who've been here a short time or a long time, they'll all say the same thing. I came for an opportunity. I stayed because I was welcomed. I was embraced. I was included. In a few months, I felt like I belonged. Crecí en un bello puerto llamado Acapulco, México. Crecí con amor, con mis hermanos, mis papás. Y una de las cosas que siempre me ha dicho ella que si no tenemos lo que a veces carecemos, hay que luchar por eso y nunca. Nunca darse por vencido. En el 2002 me casé con mi esposo, feliz. Salí con mi título. A falta de que él no podía encontrar un buen trabajo, él tuvo la idea de venirse acá a Estados Unidos. Dejé mi trabajo y dije, bueno, me voy a venir con él. La meta era juntar nuestro dinero, juntar y poder regresar a nuestro país con nuestra familia. Pero no fue así. ¿Quieren cornflakes con leche? Mucha diferencia por pedir trabajos de limpiar baños. Yo venía de primeramente de una buena escuela, de un buen trabajo. Acá tú tienes que mentir. Y las cucharas, por favor. Tienes que conseguir hasta papeles falsos para poder trabajar en un lugar en donde sabes que de un día a otro ir a migración y te pueden llevar a tu país. Eso es lo que se vive y es la realidad. No nos veíamos casi, yo entraba, él salía y era muy estresante. En el 2005 nace nuestra primera bebé, Camely, mi primer corazón que yo sentí cuando la vi. Fue una responsabilidad tan grande. Fue sentirme que ya mi vida no era nada. Ella era todo. Ella era todo. Pues ella para mí fue una bendición. Ya como que nos volvió a juntarnos como esposos. Entonces nació Kimberly y ahí empezamos a tener problemas económicos. Yo entré en depresión. Una de mis vecinos, supe de Neighbor Husen. En esa escuela daban ayuda para el manejo de estrés, te daban clases de inglés. Entonces para mí dije, wow, eso es lo mío. Y aparte daban ayuda para los niños. Mis niñitas calificaron para un programa
que se llama Early Head Start. Camille? My family, first, I'm going to start with me. My name is Camille, and my nickname is Teresa, like my mom. Mm-hmm. And my mom is her nickname is like Camille. And my sister is like my mom. Paramos yo y mi esposo. Decidimos separarnos porque ya había muchos problemas en la casa. Te he dicho que... 20. Pero más sin embargo, yo nunca me sentí sola porque tenía mis dos niñas. A ver, la boquita. A ver, la otra. Qué rico huele. Ok. No los dejes caer en tentación y líbrame de todo mal. Amén. Amén. I missed you, mommy. I miss you, little baby. Apaga la luz, ¿ok? Para que mañana nos paremos temprano. Ok. Aprendí en 2 años bookkeeper y eso me ayudó mucho. Pero lamentablemente unas personas me robaron. Yo bien contenta venía saliendo de supermercado cuando 2 tipos vinieron conmigo y quisieron quitarle la bolsa a mi niña. Y yo pues fue un shock porque eso pasó en instantes. Y yo pues desesperada, la bolsa. Corro, en instantes lo tumbo, como vio que no podía conmigo, porque pues yo era mi bolsa. Alrededor de $4,000, y luego cómo los pago. Cuando de repente volteo y viene un carro encima de mí. Y era la persona que venía a levantar al hombre. Ese hombre intentó quitarme la vida. Había sangre en mi cuerpo. Y lo único que pensé era agarrar a ese tipo y que pagara por lo que estaba haciendo. Y lo único que hice fue irme en contra de él, agarrarlo y no soltarlo. Segundos después vino la policía y en ese momento me desmayé. Y pues a partir de eso me ha cambiado la vida. Después abrazo a mis hijas. Es muy tarde, se hace tarde. Uno no debe de quedarse con ganas de hacer el momento inolvidable. No hay nada más gratificante que tu hija te diga, I love you, mami. Pero después de la tragedia, pues me vino una bendición. Como fui víctima de un crimen, me llegaron mis papeles para yo poder trabajar temporal y después te haces residente. Me ha gustado siempre ir a talleres del Neighborhood Center. Una manera muy sabia mía que de mis mismos talleres es primero agarro un pequeño negocito. Y de las 40 cronamas quedamos como 10 personas que agarramos el test y pues me gradué de un programa, sé las bases que necesito y pues me arriesgué. Mi compañía es Watermelon Samore. Soy propietaria de este sueño. Me dedico yo a hacer frutas, a hacer diseño, que sea una experiencia inolvidable, desea la gente o qué es lo que quiere. Y yo es donde yo empiezo a volar mi imaginación.
Este primer año ha sido muy difícil. Pero era más grande mi coraje de que cuando la gente me decía, eso es para un hombre, tú no tienes ni pareja, ni quién te va a ayudar a poner una pared, ni quién te va a ayudar a poner un clavo. Yo dije, no necesito, no necesito. Cuando tú tienes esa fuerza, esa emoción, dices, sí, sí lo voy a hacer. Para mí la palabra fracaso no existe en mi diccionario. Es aprendizaje. Aprendí, sobreviví con dos niñas y este bebé que viene en camino. So you know what the sex of the baby is? No. Oh, you don't no, know? No, not sure. The doctor tell me because it's very... Legs were crossed. Laid the cross. Okay. Well, let's go solve this mystery. Pull up your shirt. Oh, you're having a baby girl. Right here. That's the vagina, actually. This is a leg, and this is a leg. I'm going to try to get a better picture. But she is just laying there. Volteo para atrás y no cambiaría absolutamente nada. Nada, nada, nada. 100%. 100%. It's a baby girl. Y creo que si volviera a nacer, volvería a venir a este país. I'm going to have you just lay flat. Soy un criminal. Yo no estoy haciendo nada malo a otras personas. Yo solamente quiero trabajar. Trabajar, trabajar y trabajar. Yo me comprometo a que ellas siempre no carezcan de cosas que yo carecí cuando yo estaba en México. Get a little eye open. That's her knee, right there. Yeah, mom. Her foot? Mm-hmm. Mis hijas, que es lo más sagrado que tengo, que mami sí pudo. Mami siempre estuvo conmigo.